Matías, bienvenido a Informadísimas. André y Cecilia, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes ya. ¿Cómo estás? Ya buenas tardes. Buenas tardes. Exactamente. Sí. Matías, gracias por recibirnos. Bueno, estábamos muy atentos a que el ciclador, esta nueva herramienta para que se puedan procesar todos los test PCR en Tandil, hace muy poquitos días ya está operativa. Contanos un poco, bueno, ¿cómo será el proceso y qué promedio de muestras piensan que se pueden ir procesando y a cuánto llegaremos? Bueno, sí, así es. Tenemos la posibilidad de poder analizar las muestras, de tener un laboratorio, lo que se llama de biología molecular, que obviamente ahora todos lo conocemos y le damos importancia por la pandemia, pero además quiero que sepan que es un gran avance en cuanto a otras cuestiones que no sean COVID, ¿no? No es un elemento que nos va a dar muchas posibilidades en un futuro, digamos, de diagnóstico, así que estamos muy contentos. Claro, contanos fácil para que todo el mundo pueda entender qué es un ciclador. Un ciclador es un aparato tecnológico, como una especie de computadora, que lo que hace es amplificar las secuencias genómicas, o sea, los genes que encuentran determinada muestra los puede amplificar para poder llegar a un diagnóstico. Para eso, utilizando distintos reactivos, uno puede buscar distintas cosas, no solamente COVID, que es para lo que uno termina conociéndolo, sino se va a poder usar en otras patologías, en otros diagnósticos como meningitis, y otras enfermedades infecciosas, el síndrome urémico hemolítico y demás, que son muy importantes. ¿Y hubo que capacitar a algún personal específico, tomar a alguien nuevo para trabajar? ¿Cómo es en el día a día? Bueno, el laboratorio central del sistema de salud es un laboratorio no lo tendría que decir yo, pero cualquiera que nos pueda hacer una auditoría externa, es un laboratorio con mucho personal, muy bien capacitado, con mucho instrumental. La verdad que los últimos años ha crecido desde el punto de vista tecnológico y el personal, teníamos personal ya con experiencia en este tipo de termocicladores. Ajá. Pero más allá de eso, se utilizó, la verdad que con muy buena predisposición por parte de ellos, toda la experiencia que ha tenido la UNICEN con el laboratorio de Civetan en todo este tiempo, año y medio, de ya estar realizando pruebas para COVID, y además con toda la experiencia que ya traía, ¿no? Desde el punto de vista de pandemia, con lo que fue la H1N1, la gripe, y después en su trabajo diario en el laboratorio. Así que se han capacitado y han recibido la primera capacitación por parte de de los técnicos específicos que tiene la empresa que vende los termocicladores, que es una primera etapa, y después, sí, exclusivamente a lo que refiere a la extracción de la muestra y el procesamiento de todas las muestras COVID por parte de la UNICEN. Bien. Matías, esta herramienta solo permite procesar testeos PCR. Te pregunto esto porque, bueno, los distintos centros, ¿no?, de demanda donde la gente se va a hisopar, la mayoría de los hisopados allí son por el hisopado rápido, ¿no?, por la técnica que conocemos a través del hisopado nasal. ¿También permite procesar lo que se obtiene de ahí? No, en realidad los test rápidos ya son, es un dispositivo totalmente distinto, ya viene, digamos, como lo que se conoce como un cassette, muy conocido en los test de embarazo y esas cuestiones que en realidad ya tiene el antígeno colocado ahí. Entonces, si bien nosotros lo hacemos bajo cámara de flujo para tener buena seguridad en el manipuleo, digamos, de la muestra y demás, el proceso lo termina realizando también un bioquímico, pero es un proceso que no requiere esta tecnología. Bien, ¿y en qué caso se hace PCR, claro, y en cuáles se hace el hisopado común? Eso es una muy buena aclaración. En realidad, en todo el mundo, la aparición de los test rápidos ha sido una gran ventaja para el manejo de la pandemia, porque el PCR, si bien es una técnica, lo que se llama gold standard, digamos, lo mejor de lo mejor, es una práctica y un diagnóstico muy,
costoso desde el punto de vista del trabajo que requiere, porque hay, a pesar de que lo tecnológico es caro, las muestras son caras, los reactivos, también el trabajo que tiene que hacer el bioquímico es un trabajo, a pesar de tanta tecnología, bastante manual. Uh-huh. Un trabajo que procesar, digamos, una lo que ellos llaman una tirada, una partida de muestras, que es la capacidad máxima por ahí del equipo, lleva sus horas. En cambio, el test rápido es algo que se coloca la muestra ahí y enseguida tenemos positivos, a ver, negativos. Matías, vamos por orden. El test rápido, ¿se hace dónde y en cuánto tiempo te lo entregan hoy en Tandil? No, primero, la pregunta que de Andrea, hicieron, tiene, sí, de Andrea, muy importante, en quiénes sí y en quiénes no. Claro. El test rápido vino a, digamos, a simplificar mucho el diagnóstico de las personas con síntomas. Uh-huh. ¿Sí? Las personas que tienen síntomas de COVID tienen una seguridad en el resultado del test rápido muy parecida a la que es el PCR. ¿Sí? O sea, la sensibilidad muy alta. Bien. Entonces los test rápidos no se discuten por costo-beneficio, por rapidez y por todo lo que estamos hablando, que es lo mejor para el paciente que tiene síntomas. Cuando el paciente no presenta síntomas, es asintomático, ya la sensibilidad del test rápido no es confiable, por lo cual sí o sí tenemos que pensar en una técnica de PCR, que es la que, bueno, lo que estamos hablando ahora. Así que eso divide las aguas muy, muy, muy notoriamente, ¿no? El que tiene síntomas se puede hacer el test rápido con una confiabilidad alta, y el que no tiene síntomas tiene que hacerse PCR. En donde hoy por hoy tenemos la demanda espontánea en el hospital, donde si el paciente tiene síntomas o la persona que va a consultar tiene síntomas, se completa todo y se toma la muestra con los hisopos que sirven para test rápido, que son distintos a los que son para PCR, y cuando la persona refiere no tener síntomas y testearse de manera asintomática, ya la muestra ya sale para procesamiento de PCR. Bien. Ah, ¿hoy bien ya están testeando asintomáticos? Hoy testeamos, siempre la demanda es testear sintomáticos, ahora tenemos la posibilidad porque la verdad que provincia, el Ministerio de Salud de la provincia, sí, recién ahora, esto con fecha de 30 de junio, hace dos días, empezó la provincia de Buenos Aires a tener un protocolo de testeo de asintomáticos. Esto que por ahí, ajá, veníamos viendo que en Cava sucedía, que testeaban asintomáticos y demás, bueno, ahora se está empezando a aplicar en la provincia de Buenos Aires. Así que nosotros, con este laboratorio de biología molecular que tenemos, con los reactivos que también nos está enviando provincia a través de la región, empezamos a entrar en este nuevo proceso, que claramente va a ser muy bueno y beneficioso, de poder testear en forma asintomática, porque antes no podíamos derivar al INEJAR a pacientes, de personas asintomáticas. Siempre tenían que ser personas con síntomas. Ahora, Matías, en un momento, cuando fue el centro allí en la terminal, ¿no se testeaba también asintomáticos y después se dejó? ¿Qué pasó ahí? Lo que pasa es que, bueno, en momentos donde baja mucho la curva de pacientes con síntomas, nosotros, el test rápido está probado y comprobado y tiene una sensibilidad confiable en personas con síntomas. Con síntomas. No quiere decir que no sea, y de hecho se ha usado, que no tenga valor en personas asintomáticas. Lo que pasa es que la sensibilidad baja. Claro. Ahora, cuando vos estás... O sea, no es 100% seguro cuando no tenés síntomas. Exactamente, pero cuando vos no tenés paciente, digamos, tenés en la curva, estás muy abajo, como nos ha pasado en enero, en febrero, donde personas con síntomas prácticamente eran muy poquitas, lo que uno no quiere es bajar nunca del testeo, seguir testeando, y ese sesgo de que pueda existir por no tener síntomas, de todos modos servía testear en forma asintomática, pero no tiene la sensibilidad que va a tener este testeo de asintomáticos con PCR. Esto es mucho, mucho más, si se quiere, más preciso en el diagnóstico. ¿Y hay cantidad de insumos como para
¿Qué cantidad de gente por día para que se vaya a testear de forma asintomática? ¿Hay cantidad de reactivos? ¿Han llegado o todavía falta? Sí, hemos recibido reactivos. Tenemos además el compromiso de ir reponiendo a medida que vamos utilizando. Sí es una muestra, digamos, uno tiene que ser racional y más cuando estamos... Por más que los insumos sean de la provincia de Buenos Aires, nosotros vamos a ser muy serios en el costo-beneficio de cada digamos, muestra que tomamos, ¿no? Entonces, de nada sirve por ahí salir a hacer de entrada miles de muestras en asintomáticos si no tenemos un poco la idea de qué estamos buscando. Por eso vamos a trabajar en una demanda, al principio... en una demanda que sabemos que podemos procesar más tranquilamente. Hemos mostrado que hasta 200, 250 muestras de test rápido hemos procesado sin problemas, con resultados de un día para el otro, y sabemos que vamos a poder procesar entre 40 y 50 muestras PCR de un día para el otro sin inconveniente, por lo menos por ahora. Pero además vamos a hacer un trabajo... ya más controlado durante 15 días, para saber más o menos, en una muestra representativa de la ciudad, qué porcentaje de positividad tienen los asintomáticos. Ajá. Y con eso nos podemos ajustar. Esto dicho en otro modo, si nosotros testeamos y tenemos una positividad hoy, en como está la curva epidemiológica, bastante a la baja, y con test rápido tenemos en personas sintomáticas, tenemos un porcentaje de 20, 25% de positividad, que es una buena noticia para la ciudad, pero uno escucha que la positividad que uno espera tener es de menos del 10%. Bueno, eso es porque le meten en ese muestreo un montón de gente asintomática. Bien. Entonces ahí uno juega. Uno no es la idea llegar a un porcentaje de 1%, porque estaríamos tirando recursos. Claro, ¿sí? Claro. María, ¿es tirar recursos o es prevenir? No sé si es tirar. No, por eso el costo-beneficio. Si nosotros estamos con una positividad de menos entre el 10% y el 15%, todos estamos contentos, aplaudimos, claro. La herramienta está siendo utilizada en forma correcta. Si nosotros estamos en una positividad testeando asintomáticos del 30%, tenemos que testear más. Exacto. Pero si nosotros tenemos, digo nosotros, Tandil, como el país, ¿no? Sí, claro. Sí, como política como país, sanitaria en general. Testear, sí. Y hoy, por ejemplo, en Europa, en España o en Estados Unidos, con el nivel de vacunación que han logrado, que declararon no ser necesario usar barbijo. Si ellos testean asintomáticos, 1.000 por día y tienen uno solo, no están haciendo un uso racional del recurso. Claro, pero a nosotros nos falta mucho para llegar a eso. Sí. A ver, porque si no es como, vas a Capital y en Capital todo el tiempo te dicen hay que testearse, tengas o no tengas síntomas. Venís a Tandil y en Tandil te dicen no, hay que cuidar el recurso. Entonces es como que el mensaje no es tan claro. ¿Se entiende lo que...? No quise decir eso. No. Ah. Lo que quiero decir es que vamos a testear mucho más de lo que estamos testeando, bien, pero que a su vez vamos a tener la seriedad de cuidar el recurso, y por eso decidimos convocar a una geógrafa de la UNICEN, a la gente de epidemiología del municipio, para que podamos tener una muestra representativa de Tandil y que sepamos de qué porcentaje de asintomáticos estamos hablando, porque no es lo mismo decir tenemos 5% de asintomáticos en la ciudad que tener el 40%. Por supuesto. Porque ahí sí vamos a saber cuánto tenemos que testear por día. Para manejar, digamos, la situación, porque si no, uno pone un colectivo en una esquina y se pone a hacer 1.000 muestras, y no digo que no esté bien, porque todo diagnóstico sirve, pero el recurso lo tenemos que utilizar de forma racional, nada más que eso. Obviamente que todos estamos de acuerdo y celebramos la posibilidad que tenemos ahora de testear junto a provincia con PCR, y seguro que va a ser
muy bueno para la ciudad y lo vamos a hacer y ya empezamos. Bien, Matías, respecto a la tecnología, ahora te quiero preguntar algo también sobre el tema de lo que es el parte en general, pero respecto al ciclador particularmente, decías que bueno, permite secuenciar, entre otras cosas, y hoy se lo va a utilizar más, imagino, para detectar lo que es COVID-19. ¿Permite, más allá de esto, saber si es SARS-CoV-2, si es una variante, sobre todo teniendo en cuenta, ¿no?, que hay mucha preocupación por la Delta? ¿Permite detectar eso también? No, la secuenciación genómica lo hacen muy pocos laboratorios en el país, es algo muy, muy específico. Bien. De hecho, nosotros las muestras que derivamos a secuenciar se derivan directamente al Malbrán, ni siquiera lo hace el INE. Uh-huh. Y bueno, estamos mandando todas las muestras de pacientes que requieren internación y que están vacunados al menos con una dosis. Uh-huh. Son muestras que se derivan el PCR, digamos, el hisopado, no solo al diagnóstico, sino también a la tipificación genómica al Instituto Malbrán. De los hisopados que se han realizado acá y que se han enviado al Malbrán, ¿alguno fue positivo para esta variante? Las variantes que hemos encontrado fueron las del Reino Unido y Manaus. Toco madera acá lo más cerca que tenga, por la variante Delta, que todavía no hemos recibido ninguna información, ni siquiera que haya habido fuera de lo que se llama, ¿no? Matías, ojalá que no llegue, pero bueno, están tan contagiosas, según dicen los que saben. De los internados que hay acá, de la gente que se va infectando, ¿tienen así más o menos un porcentaje de los que tienen una dosis, de los que tienen dos dosis, de los que no están vacunados? ¿Tienen más o menos un panorama? Sí, sí, acá voy a, nobleza obliga, voy a contarles que muchos nos hemos dedicado a otras actividades de las que teníamos siempre, y una de ellas es Manuela Bisle, que es la directora del Hospital de Niños. Sí, uh-huh. Manuela hace varios días que se está dedicando todos los días a ver uno por uno todos los internados, qué vacunas tienen, qué, uh-huh, cuándo recibieron la última vacuna. Uh-huh. Y bueno, y estamos viendo todos los días ese análisis. Claro, la verdad que es muy interesante. Claro, muy interesante. Quiero hacer un paréntesis ahí, porque una cosa es saber cuántas dosis te han inoculado y otra también saber cuál, ¿no?, qué tipo de vacuna, porque se habla de que por ahí la vacuna china es la que menos cobertura tiene. ¿Ustedes están teniendo y están trabajando sobre esos datos? Claro, tenemos, o sea, día a día, lo primero que quiero que quede claro es que de los pacientes que están en terapia intensiva, hay uno solo el día de hoy que tiene una dosis de vacuna, pero no, pero menos de 10 días de aplicación a la enfermedad. Quiere decir que no, se puede atribuir a que tenía cobertura. Bien, claro. De todos los pacientes, de los 19 pacientes que teníamos ayer en la terapia, ninguno entonces está en condiciones de haber estado vacunado como corresponde, con los días que ya habían logrado la inmunidad. Ni con el esquema completo. En sala general. Sí tenemos en sala general. Siempre se nota un poquito más lo que dicen de la Sinopharm, pero también es cierto que se ha aplicado más en la ciudad, con lo cual ese dato hay que manejarlo con ese cuidado. Con cuidado, ¿no? Porque obviamente que si hay más gente que recibió, hay más gente que tiene. Seguro, es proporcional, claro. ¿Y han tenido con dos dosis aplicadas, con el esquema completo? Hemos tenido y es esperable, porque cuando hablamos de eficacia de las vacunas, ninguna llega al 100%. Uh-huh. Hemos tenido incluso hasta algún paciente fallecido con dos dosis de vacuna, lamentablemente, pero prácticamente, y con esto quiero dejar muy claro mi posición, de que vemos que hay un efecto muy bueno y muy protector de la vacunación, y se nota, ¿sí? Sobre todo se nota con la segunda dosis, ¿no? Uh-huh. De lo que tenemos internado hoy en sala general, todos son con una sola dosis, así que en la medida que vaya avanzando, que sabemos que está pasando, digamos, ¿no?, avanzando la aplicación de primeras dosis y también de segundas dosis,
vemos que si no hay una variante nueva, vamos en muy buen camino. Claro, ¿y internados, perdón, internados con algún problema, digamos, o algún efecto secundario respecto a la vacuna? Porque, bueno, se estuvo inoculando mucho con AstraZeneca también este último tiempo acá en la ciudad. ¿No hubo ningún problema luego de por pacientes con efectos secundarios? No, no, efectos, hemos tenido uno, en lo que va del tiempo que se está vacunando, creo que hubo dos como máximo de cuestiones de alergia. Ajá. Que fueron resueltas, que no fueron graves. Bien. Y bueno, y los casos conocidos de pacientes que lamentablemente tenían COVID y que bueno, que han recibido la vacuna, que fueron, y una persona que falleció en el lugar de la vacunación, pero después la verdad que... Que no, que hayan tenido problemas y que hayamos tenido que reportar efectos adversos típicos, ¿no? Claro. La temperatura, dolor de cuerpo, dolor en la posición, en el brazo. No. ¿Qué ha pasado con los chicos? ¿Ha habido más casos, menos casos, estable? La verdad es que no hemos tenido grandes problemas con chicos, ha habido muy poca internación, hoy en día no hay ningún chico internado. ¿Ningún chico internado? Qué bueno, hoy qué en buena día no noticia. Hay ningún chico internado por COVID, pacientes COVID cero en internación. Hemos tenido la semana pasada dos chicos que uno requirió terapia de alto flujo, pero tenía también digamos, problemas respiratorios previos, pero anduvo muy bien. La verdad que también, ¿no? Uno está agradecido que esta pandemia por ahí no ha afectado a los chicos. Tal cual. Siguen siendo cuadros leves, digamos, en los más jóvenes. Sí, y nosotros sí tomamos, digamos, la política de utilizar PCR en los chicos, y no test rápido, porque, bueno, también... hubo informes de la Sociedad Argentina de Pediatría que decían que el test de antígeno en chicos tenía sus dificultades, así que lo estamos usando solamente en adultos, y los chicos siempre se utilizó PCR. Ah, bien. Y bueno, y esas muestras que por ahí son muestras en estudio, la gran mayoría la componen pacientes que se hacen PCR y que son chicos, pero circulan otras virosis más que nada en ellos también, porque la verdad que venimos bien con los casos. Claro, de COVID. Y a ver, saliendo un poquito del COVID, con estos fríos tan extremos, que es una época donde naturalmente todos los años hay internaciones, sobre todo de los chicos, bronquiolitis, también en el hospital de adultos, ¿cómo está esa situación? ¿La gente se cuida más, o esto de estar con el tapabocas también te protege? Y está pasando un poco lo que pasó el año pasado, ¿no? El cuidarse para el COVID hace que uno se esté cuidando para todo el resto de las enfermedades respiratorias. Para otros años no COVID, en estas épocas teníamos muchas bronquiolitis, muchos pacientes también. También el hecho de no haber tenido escolaridad, por lo menos el último mes, también hace que también bajen esas consultas. Vamos a ver qué pasa ahora con la escolaridad también, pero es muy probable que pase lo que pasó el año pasado, ¿no? El hecho de usar protocolos para COVID, de lavado de manos tan estricto en los colegios, del tapabocas. Bueno, una buena. Un hábito que nunca tendremos que haber abandonado, ¿no? Claro. Tampoco. Sí, no sé si a tal extremo, pero sí el lavado de manos. El lavado de manos y la ventilación lo venimos diciendo siempre, y bueno, uno tiene ahora mucho más conciencia. Totalmente. De las cosas que han. Matías, ya para ir cerrando, bueno, siempre nos gusta dejar buenos consejos, prevenir, hablarnos, bueno, incentivarnos a que la gente que no se ha vacunado lo haga, seguir cuidándose a pesar de todo. A cumplir las normas. Sí, permíteme esos conceptos, claro, la vacuna está demostrando que sirve, que es segura, que es la solución a esto, no nos queda otra. También, bueno, sabemos que no, por más que ahora veamos que los casos han bajado un poco, por suerte, ¿no? Que venimos estando en una situación un poco más tranquila con respecto al pico que tuvimos hace un mes y medio, somos lamentablemente siempre susceptibles a que si no nos cuidamos esto se pueda disparar, así que cuidemos
cuidémonos todos, porque también es la manera que hemos aprendido de que estas cosas se controlan. Así que hacer, creo y soy muy optimista en eso, que con el nivel de vacunación que vamos a ir alcanzando al final del invierno, no, esperemos no volver a tener otra situación como la que hemos tenido y poder Ojalá. Ya me quedo más contenta. ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, no, y que Tandil, que en líneas generales, si nosotros vemos la nota, hay mucha gente que está inoculada, si bien, bueno, falta gente directamente inscribirse, pero entendemos que algunos por ahí están esperando otra vacuna, pero la verdad que la gente, los tandilenses están respondiendo muy bien a esta convocatoria. Sí, sí, hoy creo que tenemos más de 70.000 vacunados con al menos una dosis. Es un número muy interesante. Es muy importante. Qué bueno. Matías, te queremos, agradecer muchísimo por esta nota aquí con la radio del Canal del Eco. Te deseamos que termines bien la jornada y buen fin de semana. Gracias. Gracias, igualmente a ustedes.